Une question qui m'est souvent posée. En quoi Haïti est-il différent des autres pays de la région? Résilience. Ni bien ocurrió el terremoto, enero de 2010, el banco lentamente se fue dando cuenta que iba a asumir un rol protagónico. Haití culturalmente e históricamente es muy rico. Tiene playas y montañas muy lindas. Tiene gente generosa, con un corazón enorme y resiliente. Tiene las mejores sonrisas que iluminan todo. Es un país además en movimiento constante. También uno a veces tiene la sensación de que los avances son mínimos. Pero a medida que uno se involucra más, uno reconoce que está ante un país que tiene una gobernanza muy débil, que tiene una extrema vulnerabilidad a los desastres naturales y una inequidad enorme. Cuando uno lo ve de cerca, uno se da cuenta cómo todo esto afecta la agenda de desarrollo del país y el trabajo del banco. Trabajar en Haití implica, pues, lidiar con todas estas complejidades y para eso se necesita la suma de muchas voluntades. Se necesita mucho esfuerzo de cada persona que está ahí y sobre todo se necesita muchísima perseverancia. Dentro de nuestra estrategia decidimos priorizar algunos sectores donde el banco tuviera mejores equipos en el terreno, más conocimiento de las cosas que pasaban en el país, y allí fue que decidimos trabajar en 6 sectores. Transporte, energía, agua y saneamiento, agricultura, educación y desarrollo del sector privado. ¿Cómo volvemos a este país a trabajar, a generar empleo y abrir oportunidades para los inversores? Yo me acuerdo de una reunión con el primer ministro de aquel entonces, que nos dijo, la mejor forma de invertir en Puerto Príncipe es invertir fuera de Puerto Príncipe. Quiero construir un parque industrial que genere empleos de maquila en el norte del país. Y allí salió el banco. Hoy el parque industrial de Caracol es una realidad, es un prodigio en el norte de Haití. La educación es una parte muy importante en la cultura en Haití. La gente sabe que tiene que mandar a sus hijos a las escuelas. Son conscientes de que ese es el futuro, esa es la forma de salir de la pobreza o de la miseria. Chacun des pays membres de la BID est unique, mais Haïti est certainement le pays qui a le plus besoin de l'appui de la BID pour améliorer la vie de ses citoyens. Es un maratón, no es un sprint. Si bien nuestros esfuerzos han sido coordinados con distintas agencias, como la AID, como el Banco Mundial, la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación, los gobiernos de Francia, de Canadá, de Finlandia, de Alemania, la Fundación Clinton, para lograr intervenciones con mayor impacto se necesita más ayuda.
Hacia futuro, tenemos claro que buscar más socios con mayor capilaridad y acceso en el territorio va a ser importante para fortalecer la entrega de resultados a nivel de comunidades. La pandemia de COVID-19 es un nuevo obstáculo al desarrollo de Haití. Su impacto es planetario, pero nos recuerda que hay que tener en cuenta la susceptibilidad de Haití a las catástrofes naturales y su fragilidad frente al riesgo biológico. Face au COVID, la Banque interaméricaine de développement, en accord avec le pays, a réagi en ajustant les activités des projets en exécution pour répondre aux besoins urgents, en restructurant certains de ces projets qui avaient perdu de leur relevance et en affectant de nouvelles ressources en appui aux populations vulnérables.